Muy buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a Existence Televisión. Estamos en el Qualifier, tercer Qualifier del Existence Academy, el torneo en el cual inauguramos esta iniciativa del Club de Existence, aquí en Existence Televisión, para buscar la sangre nueva, las jóvenes promesas, el futuro del Counter-Strike español. De momento, vamos a empezar en esta ronda número 32 con, bueno, el equipo que enfrenta Sofre Shuklin versus Magic Boys. Estamos en ronda 32, ayer vimos las rondas 64, hoy veremos a las 6 y a las 7 y media, pues también los partidos que enfrentan a la ronda 32, y a las 9 la de las rondas 16. Mañana ya nos iremos directamente a los cuartos de final, semifinales y final. Pínchame, que ya están calentando, por favor, realización, los dos equipos y estarán a puntito de empezar. Vamos a ver. Que tenemos un train, de momento, me acompaña en esta tarde de hoy, hasta que venga, creo que Alex Spirit, mi compañero Rescar. ¿Qué tal, Rescar? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Cani. Pues bastante tranquilito aquí, en una tarde de Academy, así que hay que vigilar a estos chicos porque pueden ser el futuro del Counter-Strike Source. Bueno, Source, en este caso con la Offensive. Y Source 2, quizás, en un futuro. Sí, puede ser. De momento, chicos, ya sabéis, también estamos con nuestro equipo principal de Counter-Strike, los chicos dando guerra en la SL. Master League, sabemos que empiezan dentro de poco, las 7 creo, 7 y algo, si no hay retrasos, que en este tipo de competiciones suele haber retrasos, pero no os pongáis nerviosos, es que no hay tiempo para hacerlo de la academia, así que puede ser un poco de contraprogramación el tener dos partidos importantes o dos eventos importantes de Counter Strike, pero no hemos podido hacerlo de otra manera, si no nos tendríamos que retrasar casi un mes, porque pensar que luego el fin de semana que viene game. O sea, nos teníamos que tirarnos, Rescar, casi un mes para poder hacer los siguientes qualifiers de la academia. Y sería un descanso demasiado amplio, la verdad. Y sobre todo porque hay equipos que después, en época ya de empezar el colegio, empezar las universidades, empezar cualquier tipo de estudio, pues serían de vacaciones también, sí. Exacto. Es que también nos entrábamos en épocas difíciles de que ya dentro de poco la gente se va de vacaciones, chicos. O sea que no podíamos tardar mucho más. De momento, tenéis dos monitores, la mayoría. En doble monitor. Seguir aquí a los chicos de la academia, que muchos de los que salen aquí supongo que son amigos vuestros, amigos que están intentando pues llevarse los partidos adelante, probarse como equipo. Aquí vemos a gente un poco conocida, ¿eh? Tenemos el equipo de Sufre Shuklin, a Miss Laya. Miss Laya, streamer un poco conocida. Y a ver qué tal este equipo. De momento parece que estamos con el ready. Parece que los jugadores estén calentando. En tren, mapa que es raro que lo hayamos visto. Creo que es la primera vez aquí en la academia que vemos este mapa. Sí, creo que actualmente es la primera vez que se ha visto este mapa en toda la academia. O sea, no es solo en stream, sino en todos los partidos. Al menos en los que he ojeado yo. La tónica era caché, inferno y mirage. Sí, suelen ser los mapas más conocidos, digamos, por la escena, donde las tácticas, a lo mejor los humos, los flashes, pues son un poquito más habituales. Y Train Overpass, Nuke, son mapas que a lo mejor se ven menos. Sí, sobre todo a nivel amateur, utilizando más bajo,
Yo creo que también se viene dado por la desaparición en parte de Dust 2. Antes lo que sabía todo el mundo era Dust 2 y tirabas para adelante y era prácticamente lo que acababa escogiendo todo el mundo. Pero ahora tienes un poquito más de variedad en esos mapas, que eso es cierto. Ahora tienes Gnats, hay gente que se aprende caché, tienes Inferno. Y hay otros mapas que se han visto relegados debido a esa especie de triple selección entre los mapas. La verdad es que sí. El map pool va cambiando, va modificándose según los intereses de los equipos. Y a veces los mapas más jugados también son los más baneados, porque es lo que quieres quitarle, ¿no? Al rival, esa opción de tener un mapa bueno. De momento, estamos viendo aquí por el chat que alguno de los jugadores había ido al baño, de que estaban ahí un poco ausentes. Y parece ser que ahora sí que estamos viendo el ready por parte de los dos capitanes. Y esto va a empezar ronda de mullos para elegir el lado CT. A ver quién es el equipo que se lo lleva. Bueno, Mapa. Bueno, que el lado CT creo que es bastante importante, ¿eh? en este mapa el lado CT es muy importante en general. Es muy fácil cubrirlo como CT y entrar como terrorista puede costar muchísimo. Y si eres una persona que se puede llevar por la moral, por las runas perdidas, como te toque estar en el bando de terror, puedes sufrir muchísimo más de lo que debieras. Aquí están, de momento, bastante pasivos los chicos de Magic Boys. Han vendido la zona en medio de trenes. Es raro. Y supongo que están intentando hacer un poco de tapón esa puerta. También les faltaba uno de los integrantes. Ahora ya están los 5. 5 contra 5. Pero ahora a ver quién es el guapo que se atreve a pasar por ese embudo. Ahí está, de momento parece que los de Magic Box sois los que se atreven. Bueno, parece, porque de momento tienen bastantes dudas. ¡Ay! ¿Qué ha pasado ahí? Que acabas de mollar a un compañero. Ahora empiezan las molladas. De momento parece ser que los chicos de Sufri Suclean lo tienen un poquito más claro. Dudaban mucho los chicos de Magic Boys. Estaban, no sé si dudando o acojonados. No sé. Pero al final lo que leíamos en el chat, qué despropósito, decía uno de los chicos de Magic Boys. De momento, Sufri Suclean, que acaba de conseguir el lado CT. Como hemos dicho antes, si eres una persona que te mina la moral perder rondas, como te toque el lado terror en este mapa, vas a sufrir mucho. Pero el lado terror es un mapa que, por ejemplo, si abres brecha, si comienzas a hacer bastante daño por verdes o tienes agresivas bastante potentes en la zona de B, luego hacer el retake en bomba de B no es tan fácil, ¿eh? Sí, Sobre todo es en niveles amateurs. complicado. Es un mapa que de forma general es un mapa CT, pero si tienes unos buenos RAS y sabes colarte, es un mapa que es demasiado amplio y con demasiados recovecos como para que puedas tomar, como dices tú, un retake en la bomba de B o incluso en A si cubres demasiado B, porque a veces la gente al entrar en B. Y ve que le han entrado en B, se centra demasiado en esa zona y al final acaban dejando vendido A con solo dos counters. Cuidadito, empieza la ronda de pipas. Ya sabéis, ronda importante para las primeras rondas, para saber quién tiene el control de la economía. De momento vemos a los chicos de Sufre Suclean, todos con USPs menos Alexen. Alexen, P2000. Empieza Extraño. fuerte. Sí, bueno, que la USP está rota. De momento, humo para intentar pasar desde bomberos de trenes, intentando hacer la baja. Mislaya, que se defiende bastante bien del que le pusiera por la zona de verdes. Cuidadito. Cojo bíceps. Bíceps, perdón. Parecía que estaba un poco despistado al final. Acaba de meter una mocha bastante importante. Pone la situación un 3 para 5. 3 para 4, perdón. 2, 1 para 3. Queda totalmente solo y acorralado. Magic Through True Night. Y la verdad es que lo tiene bastante difícil ahora mismo. Los chicos de Magic Boys parece que tienen, no sé, a lo mejor me precipito, pero viendo la ronda de mullos y viendo la ronda de pipas, creo que los chicos de Sufre Suclean son superiores a los de Magic Boys. No sé, dime loco. No Pero sé, me parece. actualmente me parece que por lo menos tienen las ideas más claras. O por lo menos un aim más acertado, porque esa entrada por A lo ha demostrado. Vamos a ver, de momento agresiva, con las Tech Knights intentando hacer bastante daño. Bueno, algunos con Tech Knights, otros con Glocks. Nos han puesto de acuerdo.
Está muy tocado el jugador que está intentando cubrir el lateral. No hay callouts. Está totalmente perdido ahora mismo los chicos de Magic Boys, pero que al menos han intentado plantar y lo han conseguido. Limpia Alexen con esa famas. Bien, el turnón. Y ahora se queda Tutrunite totalmente solo en la zona de rampa. La verdad es que ahí Seungoth ha tenido mucha suerte. Casi se lo encuentra de cara y ha tenido la reacción suficientemente rápida como para salir del punto de mira. Casi se lo llevan por delante. No sé. Yo creo que esto va a ser una pequeña estompeada si las cosas siguen así, ya que vemos a los chicos de Magic Boys con estrategias no elaboradas. O sea, simplemente de momento lo que hemos visto es que entran a un punto descoordinados, nerviosos, sin saber exactamente hacia dónde mirar. Y eso me da a ver que, o sea, me da a entender que a lo mejor no tienen ninguna estrategia pensada. Es bastante importante, sobre todo en el lado terror, tener estrategias elaboradas y saber exactamente quién es el que tiene que pushear qué zona, quién es el que tiene que limpiar el punto de lo que sea, ¿no? Y de momento vemos que están improvisando. Vamos a ver, porque esta es una ronda. Vemos que algunos han forzado, otros no. Y de momento, defendiéndose. ¡Taust! Uy, parece que se ha caído uno de los... Espero que no sea el realizador. No. Vale. Se me ha caído el compañero, me ha dejado totalmente solo. De momento, cuidadito, que la situación se le acaba de complicar a los chicos de Sufre Suclean. Es una situación de uno para uno. Lo acaba de poner ahora mismo Alexen, creo que ha sido. Leon. Perdón. ¿Qué tal, Rescar? ¿Estás bien de la caída? Sí, me dio un hipo así. Bien. Pues parece que van a regalar esta ronda. Atención, que los chicos de Magic Boys acaban de conseguir plantar la bomba y la van a defender. Porque Seungoth no se atreve a intentar hacer el retake. 2-1 el marcador. Me preguntan, ¿quién es el segundo comentarista? Pues es Rescar, nuestro chico todoterreno aquí en Existence. ¿Rescar? No sabría definirte. Haces de todo. Vale, Rescar parece que se ha caído otra vez. ¿Eh? ¿No? ¿Qué os apostáis que dentro de nada, de 1, 2 o 3 segundos, se oye lo de... Ahí está. ¡Cuidadito! De Chris Hunter, precisamente intentando cazar alguna de las cabecitas de los jugadores que están sobre trenes. Vamos a ver. De momento, la ronda pausada. A los que preguntáis, no retransmitimos desde Existence, pero sí que lo hosteamos. Se retransmite desde la SL, lo que estáis viendo ahora mismo, el campeonato donde Existence está compitiendo. Y lo haremos, si lo hosteamos, lo hostearemos en el segundo canal. En este primer canal daremos la academia. Si queréis tener un chat tranquilito, en el segundo canal hostearemos cuando juegue X6. De momento, falta esperar. Está programado creo que a las 7. Ya sabéis que en este tipo de torneos hay algunos retrasos. Algunos tiritos entre trenes. Cuidadito, empiezan las hostilidades. De momento, 4 contra 3. Las defensas que intentan hacer algo. 2 para 3. ¿Qué tal, Rescar? No sé, tengo recaídas. Cuidado, Xeno por detrás, que se la puede hacer. Se lleva uno, se lleva dos. No, mal control ahora mismo del recoil, pero con la USP soluciona la papeleta. De momento se queda totalmente de Chris Hunter con la WP solo contra dos. La flash está totalmente cegado. La acaba de ver. ¡Ay, dispara! No, no se atreve a disparar. Lo hubiera dejado muy tocado. Ahora sí, conecta. Una situación de uno para uno. Parece que le ha escuchado. Le busca, no tiene tiempo. Y se acaba la ronda. No se ha dado cuenta. Ahora mismo se... parece que se está... Está... Bueno, maldiciendo, ¿no? Por no haber mirado el tiempo. Intentar buscar la kill. Este tipo de rondas suelen ser bastante desagradables. Perder por tiempo, incluso cuando estás activando la bomba y te queda un segundo y dices tú, después de hacerme esta jugada, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ay! De Chris Hunter, que parece que tiene la mala suerte de caerse en el momento preciso. Eso sí, reacciona lo suficientemente rápido como para poderse llevar esta primera baja que pone la situación de 4 contra 5.
Tu equipo, con pistolas, intentando defender esa WP que ha salvado la última ronda, de momento 3-1 para su Free Suclean. Parece que los chicos de Magic Boys han despertado un poquito, ya que habían empezado las primeras rondas un poco descoordinados, ¿no? Sí, la verdad es que tenían un problema, sobre todo incluso a nivel económico, porque no se ponían de acuerdo ni siquiera en las armas. Lo único que hacían era entrar y plantar bomba. Para ellos eso era lo importante en las primeras rondas. ¿Dónde vamos? A B. Vale, venga. Todos a B. De momento parece que están reaccionando. O a lo mejor los chicos de Suffrage Suclean, que no están defendiendo apropiadamente. Uy, demasiado ruido. Vamos a ver Mislaya, que se va a encontrar con todo el fregado. Y esa, la P250 a esas distancias, mira lo que hace. Cuidado con la Eagle. Eso a esta pistola le da igual las distancias. De momento Java, posteado, intentando ayudar a su compañero Alexen, que no necesita ninguna ayuda. Te hace a dos. Cuidadito. Y en el refrac y pone una situación de 2-2 con armas. Van a plantar la bomba. Chris Hunter con el AWP. Taust con la UMP45. Este arma también, ya sabéis, hace un destrozo. Ahora es la responsabilidad de los chicos de Suffrage intentar hacer el retake con esas M4 silenciadas. Acaban de ver a uno. Zona de conector. Es Java el que intentaba cambiar de posición, ya que le habían cazado. Se ha metido en el punto de mira de la WP enemiga. Atención, situación de 1-1. Tiene la bomba para él. Y qué bien lo acaba de hacer ahora de Chris Hunter. Ese piqueo. Quickscope. Bastante eficaz para poner el 3-2 en el marcador. Bueno. Vemos que han despertado los chicos de Magic Boys, ¿eh, Rescar? Sí, parece que ese temor al principio al equipo de Suffrage Unclean ha sido erradicado después de esas primeras muertes y esos rases sin sentido. Y han podido aclarar la mente para poder al menos empezar a hacer estrategias más elaboradas y entrar de una manera más inteligente. Pues sí. Bueno, ronda número 6. Ahora son los chicos de Suffrage que tienen que forzar con esas pistolas. Chris Hunter cada vez más fino con el AWP, haciendo el destrozo por la zona de entre trenes. Ese humo para intentar bloquear la zona de conector. Humo mal tirado, pero que provocaba que Alexen tuviera que piquear de más. Y parece ser que tienen el control de la bomba de A. Vamos a ver cómo reaccionan. Wow, gran fuego. Sí, y Mislaya parece que no sabe dónde meterse, porque tiene tres enemigos tanto por un lado como por el otro. La acaban de pillar. Baja fácil, pero bueno. Cuidado, que al menos ha sacado un al cojo bíceps. Me ha pillado un poco de espaldas. Y al menos un arma ha quitado. 3-3. Tenemos el empate aquí en la ronda número 7. ¿Cómo dan las vueltas? Pues sí. Y de momento, jugadores que nos han destacado. Ya por el chat lo están diciendo. Chris Hunter. Con el AWP, la verdad es que jugadas bastante buenas. Lo veíamos un poco nervioso, pero poco a poco cada ronda está afinando los movimientos. Se ve, parece que está más cómodo en el partido. Nos está dando jugadas espectaculares. Cuidado, Java. Con la USP, Alexen. Mucho más fácil con la Eagle hacer esa baja. Zutrunite. O Zutrunite, decirlo como queráis. Me pillaba un poquito con el carrito de los helados. Control de ahora mismo del Alexen del C4. Acaba de encontrar con un regalo. Un poco precipitado los chicos de Magic Boys ahora en esta forzada. Uy, 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 uy. A través de la madera te están viendo los piececitos. Cuidado con la Eagle. Arma muy, muy dolorosa. Tienen los apoyos. Son 3-2. Vamos a ver qué es lo que inventan. De momento, humo para conector. Saben que hay uno detrás de trenes. ¡Ay! El timing perfecto para que esta ronda forzada se los lleven los chicos de Suffrage Suclean. Ya tienen AWP, ya tienen AKs. No, les ha venido de lujo hacer esta forzada. Y ahora la economía, pues que se pone en contra. Pero fíjate, la economía. Cojo bíceps, que va con 2.400. Y en cambio, los demás iban con 7.000. O sea, en Magic Boys, esa. Las rondas que no han tenido coordinación al principio les ha hecho que la economía pues ahora la tengan un poco dispar. Sí. Y actualmente mira, vemos que ahora sí que ya no están cometiendo el fallo que cometió antes
¡Cuidado! Que esta máquina puede hacer mucho daño. Se hace la doble, se hace la triple y atención. No puede con el 4K. Estaba. Sí que podía en el 1 contra 1 del jugador que avanzaba un poquito por la zona de rampa intentando ganar la zona de puntos. Se queda totalmente solo. Tutru Knight contra todo el mundo. Vaya flash le acaba de pegar en la zona de cielo. Ha encontrado a todo el mundo haciendo el moonwalk, el indio. Y actualmente lo que decía antes es que SoFreeSoClean en la ronda anterior vendió totalmente B, rotaron demasiado pronto y si Magic Boy se hubiera cogido y hubiera cambiado de idea, podrían haber hecho mucho daño en vez de perderla. Y en esta ocasión vemos todo lo contrario. Vemos que SoFreeSoClean está cubriendo B, vimos prácticamente la limpiada que se han, que han hecho. Qué bueno Alexen, ¿eh? Vaya aim. Pues es lo que te sabe. O sea, es lo que te estaba diciendo. Yo creo que los chicos de Magic Boys, o sea, son chicos que, a ver, que no van cortos de aim, por así decirlo, pero les veo carencias muy grandes a la hora de tomar las decisiones. O sea, parece que vayan sin IGL. Parece que vayan un poco a improvisar. Si les sale bien la ronda desde el principio, pues van bien. Pero si tienen que, digamos que leer el mapa, intentar tomar decisiones, pierden mucho el tiempo. Se les ven muy nerviosos, se les ven muy, muy confusos. Y estoy hablando solos, chicos, porque se acaba de caer otra vez Rescar. Pero lo dicho, vamos a ver si los chicos de Magic Boys comienzan a hacer daño, se coordinan un poco de momento, intentando abusar esas Tech Knights y la Eagle. Vamos a ver, porque hacen mucho daño las Tech Knights a corta distancia. Aquí lo estamos viendo, recuperan armas. 3 contra 5. Cuidado que viene Xeno por detrás. Comienza a hacer las bajas necesarias, hace la triple. Jugador ahora mismo de los chicos de que están cubriendo la bomba de B, que han hecho la rotación perfecta, les han pillado por la espalda. No han reaccionado los chicos de Magic Boys, no han caleado bien, les ha dado tiempo suficiente a Xenon, a Xeon God, perdón, para hacer el destrozo con esa M4 silenciada. Sabéis que tiene pocas balas, solamente 20, pero les ha funcionado a la perfección esas 20 balas para hacer una triple. Les ha dado el partido, bueno, el partido no, perdón, la ronda. Joder. Oh, ¡hostia! Ya lo acabáis de escuchar, ¿no? ¡Joder! A 39 te acaban de dejar. ¡Ten amigos para esto! Decía Shaust. ¡Dios mío! ¡Vaya mullada le acaba de pegar! Cuidado. Perdonad, que tenía un mensaje interno que tenía que responder. A ver si Rescar puede volver de momento. 5 para 2. Parece que la ronda se le complica a los chicos de Magic Boys. 6 a 3. SoFreeSoClean, que de momento han demostrado tener jugadores bastante potentes, ¿eh? Xeon, rotaciones bastante inteligentes. Alexen, demostrado un aim bastante importante. De momento, las sensaciones que al menos tengo yo es que están demostrando tener más solidez, más equipo, los chicos de SoFreeSoClean. Además, vemos que Xeon tiene admiradores por el chat. Axiermo dice que se lo follaba. Pues Axiermo, hoy es tu día. Creo que están celebrando ahí el rollito por Madrid. Pero bromas, vamos a ver qué hacen los chicos de Magic Boys, que tienen que forzar una eco. Algunos con chaleco, otros con Eagle y los demás a un poco cortitos de pasta. Vamos a ver. Bump. Cubriendo. Para que nadie baje por rojas. Bomberos. ¡Oh! ¡Vaya! Tiro de Eagle. Atención al segundo que no puede llegar. Alexen, que se defiende con la M4. 30 balas. Tiene suficientes para hacerse la doble. Cuidado, Miss Laya con el AWP. Java que viene por detrás. Acaba de tirar un poco de prefire.
delatando su posición, pero no importa. Ya que con el segundo piqueo se lleva la última baja. Eso sí, han muerto dos de los integrantes. Nos han sacado dos armas los chicos de Magic Boys. Pero la distancia ya empieza a ser un poco dolorosa, un poco considerable. 8-3 en el marcador. Un poquito más de rondas de terror serían necesarias para hacer daño en el cambio de bando. Que ya veremos cómo se defienden los chicos de Magic Boys. De momento me da miedo a la hora de defenderse estos chicos, ya que atacando han demostrado ser un poco cabras locas, por así decirlo. ¡Esa piña! No hace absolutamente nada. Molotov y piña. Está muy poca vida solamente. Azutri Knight. Me ha dejado un poco tocado. Cuidadito. Chris Hunter, que se queda a 10 de vida. Vemos que están cambiando. Chris Hunter, que había demostrado con el AWP bastante skill. Lo vemos ahora con AK. Alexen, defendiéndose. Detrás de trenes. Situación de 3 para 3. Juego cruzado. ¡Ay, que se cruzan! Pero muy buena esa mocha de Gump. Chris Hunter. A 10 de vida. Muy fácil ahora. Igualmente era mocha de Alexen. Está muy tocado. Daba igual donde le diera. Se queda Azutri Knight. Solo. Ante el peligro. Situación de 1 para 1. Es Alexen el que ahora tiene la responsabilidad de llevarse esta ronda. Faltan 43 segundos. Tiene tiempo de sobras para intentar irse a cualquier bomba. De momento. Uy. Me parecía que le había apuntado a través, ¿no? Bueno, a veces pasan estas cosas. Había reaccionado muy rápido Alexen, intentando ir a la bomba contraria. Supongo que lo habría escuchado o lo habrían caleado. Aunque esas cosas de los rayos X, ¿no? Vamos a ver qué es lo que decide ahora mismo, porque parece que Alexen efectivamente se va a tragar el efecto de sonido que le había hecho Sutri Knight, intentando provocar la rotación. Cuidado, creo que la ha escuchado. Tiene el tiro muy cerca, el no-scope. ¡Ahí está! Lo celebra, tirando esos balitas, esos tiritos. Esa P250. Y de momento, situación que parece que van solventando los chicos de Magic Boys a la hora de intentar acortar las distancias contra su enemigo, el Sub-Fresh Sub-Clean. Cuidado, primera baja. Situación de 5 para 4. Java con el píxel pillado. Mirando entre el humo. Humo mal tirado. Situación lenta. Parece que se van a rotar para la bomba de B. O al menos tienen intención de intentar abrir esa bomba. Darme un segundo que tengo que hacer el host para que podáis ver el partido de la SL. Lo hostearemos en el segundo canal. Cuidado. Para los que queráis ver el partido de Existence contra Giants, al mejor de 3, nos estamos jugando a plaza para las semifinales. Esta es la fase final de la SL Master League. Se queda Zunitre totalmente solo y a 3 de vida. Y además esa piña que iba volando poco a poco en cámara lenta. Vamos a ver, porque parece que Reskar me ha dejado abandonado, del todo. A ver si puede subir alguno de mis compañeros que están por aquí. Hacerme un poco de apoyo, que si no me voy a quedar atragantado. Vamos a ver, Mislaya, que tiene la oportunidad de hacerse a todo el equipo con el AWP. Al final le están comiendo. No va a poder resistir este ruseíto con la Tech Knight. Es muy difícil con el AWP intentar parar ese tipo de cosas. Muy buenas. ¿Qué tal, Gades? Buenas. Muy buenas. Que Reskar al final tiene problemas de conexión, ¿no? Eso parece. Eso parece.
Bueno, pues muchas gracias, Gades, por hacerme compañía. Hombre, no, perdido, no hay por qué darla. ¿Tienes GoTV? No. Vale, dame un segundo. Ahí la tienes. Bueno. Muy bien. De momento. Ya sabéis, chicos. Uy, Miss Laia tirando de Walvan. Casi casi acertando al jugador que estaba en la zona de main. Ya la economía totalmente rota por parte de los chicos de Magic Boys, que han tenido que comprar absolutamente todo lo que podían. Y ahora mismo, Xeon, que se queda sin balas. Atención, que recupera el arma. Es una AK y una M4 por parte de los chicos de Magic Boys, más esa scout de Chris Hunter. Cojo bíceps, biceps, mejor dicho. Y va con esa Eagle. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta ronda. Ronda importante para poner el 10 a 5. Y Magic Boys quiere optar a ganar este partido. De momento, si se lo lleva a su Free Suclean 11-4. Uff. Si te ganan pipas, ya estás un poco. Un poco vendido. ¡Qué bien, Alexen! Defendiéndose junto a su compañero Gump. Esa intentada de boosting en la zona de rojas. Alexen con la manguera un poco larga. Queda totalmente solo. Luku, Kenny. Además parece que no lo hayan visto. Y están al lado, están eléctricos, chicos. ¿Dónde vais? Ahora, en tierra de nadie, al final consiguen hacer esa última baja los chicos de Sufresh, Suclean. Y 11-4 en el marcador, lo decíamos. Partido que parecía bastante claro para ellos, ya que los chicos de Magic Boys habían demostrado, pues, un poco de locura, ¿no? No tenían las cosas muy claras, y en el Counter-Strike, cuando no tienes las cosas claras atacando, pues te pasa lo que te acaba de pasar ahora. Que te meten demasiadas rondas. Vamos a ver si la ronda de pipas la resuelven, aún tendrían alguna opción. Si no, lo tienen bastante difícil, porque de momento los chicos de Sufra y su Clean acaban de demostrar tener mucho más teamplate. ¿Cómo lo ves tú, Gades? Pues simplemente confiarte un poquito en la economía, o sea, aunque ahora sea el cambio de ronda y tal, si se está mirando la economía y demás, yo creo que están bastante más compenetrados o Fresh o Clean, así que, y eso quiera que no, a fin de cuentas, sabes jugar con tu equipo, entenderte, eso te da mucha ventaja a la hora de meter ronda. La verdad es que sí. Vamos a ver, ronda de pipa, ronda importante, ronda que seguramente le va a dar la victoria a los chicos de Sufresh o Clean si la consiguen. Muy difícil lo tiene que tener para no llevarse este partido si ganan la de pipas. De momento vamos a ver, porque las USP suelen tener ventaja. De momento, bloque de tres jugadores para verdes. Los demás ya vemos a uno metido entre trenes. Van a hacer la pinza. A Shout le acaban de pillar un poquito. Vamos, con el carrito de los helados, no lo siguiente. Van en masa, van en manada. Mira, fíjate, todos los CCs metidos en conector. Acaban de hacer una baja. Cuidado. Asoma donde no debe. Se acaba de encontrar a toda la manada de Terrors. Intentando limpiar el punto. Van a plantar para ellos. Y ahora están metidos en muy mala posición. Vaya táctica de pistolas acaban de ofrecernos los chicos de Sufresh Suclean. De momento, intentando defenderse con las USP. Se queda totalmente solo. Cojo bíceps. Y esto lo tiene bastante difícil. Está a 36 de vida contra 3. A no ser que comience a sacar mochas. Ahí está, la acaban de detectar. Y es Miss Laia. La que conecta la mocha con esa Glock. Y lo dicho, 12-14. O sea, 14 iba a decir. 12-4. Casi imposible que pierdan este partido, ¿no, Gales? Hombre, han entrado ahí como Pedro por su casa. Han quitado en medio a todo el mundo, todos en piña, y no han podido hacer nada. Es que ya no sé si es a lo mejor un tema de moral, de que a lo mejor tienen comida la moral, pero. O sea, Magic Boy, ¿no? A lo mejor Magic Boy ya tiene un poco comida la moral porque es que les están entrando ahí, tal cual. Cuidadito, intentaban el ruseo por la zona de verde, la zona de paloma. Y se acaban de encontrar con Miss Laia en una posición muy ventajosa. Además, Xeon, que acaba de rotar por la espalda, le han hecho el sándwich. Y ahora, entre uno y otro, la verdad es que lo tienen totalmente vendido ahora mismo esta ronda. Aquí está. Xeon tiene toda la ventaja del mundo. 13-4.
Ahora va a ser una eco por parte de los chicos de Magic Boys, a no ser que cometan la locura de forzar ahí a lo YOLO. Bueno, a lo mejor... Ojo, Biceps podría forzar algo. Sí, fuerzan. Se les va la olla. Se les va la castaña. Tienen que forzar porque si no ya el partido se les va. A ver qué ofrece. De momento las defensas... Bien posicionados. Fíjate que en el mapa de tren es muy... digamos que la estándar marca una diagonal siempre en el mapa. Entre los que están... Desde el jugador que está en verde hasta el jugador que está cubriendo la zona de cielo de B, siempre se suele ver como una diagonal. Y es lo que estamos viendo. Qué momento. Ronda lenta. Faltan. Ahora empieza. Cuidado. Acaban de hacer una baja. Cuidado el trade kill. 4 contra 4. Taus, que viene. Acaba de ver unos piececitos de Java. Es el que está arriba del tren. Mira, entra con todo. Doble de Gump. No, al final es Alex en el que consigue la doble. Cuidado, Sutunite, que tiene que sortear el humo para intentar evitar que plante, pero no lo consigue. De momento, situación de 2 para 2. ¡Oh! A través del humo. Intuía que estaba plantada en esa zona. Ha tirado por tirar y se ha llevado el jugador. Cuidado, Alexen, que la tiene. Esta es la ronda, esta es la muerte clave para llevarse el partido rápidamente. Cuidado, le acaba de pillar. Falla la manguera y es Alexen el que tiene mejor aim. Se queda 8 de vida. Consigue llevarse este 14-4, destrozando totalmente la economía de Magic Boys. Esto sí, ya es casi GG. Yo ya lo doy por GG, o sea, y más después de que ya han perdido la forzada. O sea, ahí ya... Vamos a ver, porque vuelven a forzar. Ya lo YOLO, ¿no? Lo siguiente. ¡Uy! ¡Ojo, que casi le vuela la cabeza a Miss Laia! La USP intentaba rematar. Ahora están jugando bastante agresivos. Bien, bueno, casi bien. Iba a decir lo de hacer baja y tirar para atrás. Pero muy atento Java ha hecho el refrac. De momento pone la situación de 4 contra 4. Miss Laia muy tocada, 30 de vida. Estaba tirando con la USP buscando a Miss Laia, sabiendo que estaba a tiro. Pero claro, se ha encontrado que no era Miss Laia, que era Xeon. Entonces se estará diciendo, joder, pero si le he dado, que no muere. Pero no, no. Atento, le acaban de ver los piecitos. Ay, ay, los pies. Muerte por tiro en el tobillo. Cuidado, Xeon. Bien, el call-out de su compañero. Limpiando las zonas, moviéndose porque las balas ya empiezan a picar. Cuidado porque la agresiva de CT. Cuidado con la fama, se lleva control de C4. Ha llevado la Xen, jugador bastante importante que estamos viendo que está resolviendo bastante de las rondas. Cuidado de Chris Hunter, que ha demostrado tener bastante skill. Ahí está, aquí está el skill, aquí está la muerte. Situación de 2 para 3. Miss Laia muy tocada, recordemos. Es Java el que tiene la responsabilidad de intentar hacer aquí algo. ¡Oh! De Walvan, Miss Laia muy tocada. Atención. No sabe exactamente. ¡Uy! Ahora. Voy a decir. Estaba intentando buscar al enemigo y por el timing parecía que estaba buscando más a su compañero que a él. Al final reaccionaba bastante bien y se queda Zutru Knight solo ante el peligro con la P250, esa scout. De momento cualquier tiro de scout le beneficia. Uy, 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 uy. Se acaba de ver. No, hombre, no. Ahora sí. Te precipitaste intentando cambiar de arma. Yo creo que si llega a tirar con la P250... En la CIA. Se ha precipitado, disparando a la punta del arma. Sí, como sí, diciendo, ahí... te voy a venir. Ahí si tiras con el Sith y al último momento sales como un tigre. Vamos, es que no tiene tiempo ni de reaccionar. Pues otra forzada por parte de los chicos de Magic Boys que ya tienen totalmente destrozada la economía desde hace muchas rondas. Y además, no solamente la economía, sino... estilo de juego, ¿por qué no decirlo? Come up. Y Zutru Knight defendiéndose. La zona. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Esa triple! Todas las balas de la famas bien optimizadas. Para hacer mucho, mucho daño, Xeon. Abriendo desde verdes, aprovechando la distracción que está provocando sus compañeros en la zona de B. Ahora Miss Laia acaba de fallar ese tiro de no scope. Que acaba de ponerle a su equipo. En situación de 1 para 2. Es Xeon God el que tiene la responsabilidad de intentar coger ese C4 que está muy bien protegida, lo acabáis de ver.
True Knight controlando la parte de atrás. Y Chris Hunter controlando la bomba. Parece que le van a ir por la parte de Sniper. Está en punto de B ahora mismo. Leon God. Es Chris Hunter el que se lo va a encontrar. Y asoma. Uy, uy, uy. Lo que pasa es que está siendo muy conservador. Está controlando el C4. No quiere perderlo de vista. Vamos a ver los timings. Le quedan 30 segundos. Esto puede ser el GG. ¡No! Salvan una rondita más. Magic Boys lo tenía bastante fácil ahora mismo con el fuego cruzado. Controlando el C4. Leon, que no podía hacer absolutamente nada, se le ha jugado a que no estuvieran cubriendo en esa zona y... Pues no, compañero. Tan peces no están los chicos de Magic Boys. ¿Tú qué crees? Una porrita. ¿16 cuánto? Bueno, lo mismo puede ser un 16-6 o 16-7. Lo mismo pueden colar todavía un par de rondas. Pusiendo verde. Vamos a ver. Chaos, que acaba de pillar a Java, distraído. Bien. Evitando que plantaran el C4. Eso es bastante importante. Que si no, se transforma la ronda en vez de atacantes a defensores. Blue to Kenny. Con esa swag. Camp con la Tech Knight. Cuidado. Esto va a ser GG. Se queda solo Crew to Kenny. Y aquí lo tenemos. No nos lo pone el autodirector, pero ya os lo decimos nosotros. 16 a 5. Sí, sí. Dios mío. Vaya paliza. Uy, me dice que no va al posteo. ¿En serio? Ah, vale. Mira, un momento. Dame un segundo que tengo que solucionar un pequeño problemilla. No puedo hacer 5 cosas a la vez, chicos. Pero lo tengo que intentar. A ver. Vale, creo que lo he solucionado. Bueno, vamos a ver qué partidos están aún por ahí activos. A ver si podemos castear alguno, al menos el final de alguno. Estamos viendo el de Momentum contra Inferno en Mirage 15-4. No, Insernay contra Nitrógeno 9-4. Inception contra Mixto de con huevo 6-5. Hostia, el 6-5, aquí tenemos cacho, ¿eh? Servidor número 7. A ver, chat. ¿Qué queréis que casteemos? Tenemos las opciones del New Team contra el Mind Club CSGO. Este, el de Momentum contra Inferno, está a punto de acabar. Está 15-4, o sea que le falta muy poquito. El Insert Name Here contra Nitrógeno, que está 10-4. Parece que Insert Name Here pues lo tiene todas para ganar. A mí me llama la atención el de Inception contra Mixto con huevo. Que Mixto con huevo, la verdad es que había demostrado un nivel bastante alto. Y están 6-5, bastante igualado en este mapa. O sea que creo que vamos a ir por este. A ver, servidor número 7. Voy a pasar GoTV. De acuerdo, realización, ves entrando lo más rápido posible. Y vamos a ir intentando entrar en este partido a ver cómo está. Vale, realización, cuando lo tengas, vamos. Felicidades a los chicos de Sufri, Suclean, por esta victoria, habéis jugado muy bien. Estamos viendo aquí a Mislaya saludando la gente que la ha venido a ver. De momento tenemos este partido. 5-6. Mixto con huevo contra Inception. Ronda número 12. Ronda ajustada. Bueno, partido ajustado que estamos viendo aquí en Overpass. Gente del chat. Vamos a hacer una pequeña porra. Vamos a ver, ¿qué pensáis? Y tú, Gades, también. Tú también pringas. Yo también, no me toca mojar. Sí, te tienes que mojar. Y el primero, además. Vale, vale. Estamos viendo pausa. 5-6 en el marcador. Mixto con huevo defendiendo. Inception atacando en Overpass, que es un mapa CT. Mixto con huevo había demostrado ser un equipo bastante fuerte.
Yo de Inception no he visto ningún partido, por lo tanto yo voy ahí con los que, con Mixto con Huevo, que he visto un par de ellos y los he visto que desarrollan bien. Así que yo por ahora, Mixto con Huevo, venga, yo voy con Mixto con Huevo. Pero el resultado, ahí, moda. El resultado. Es que está, ahora mismo está apretado y todavía no he visto ninguna rondita. Entonces... A voleo, a voleo. Bueno, venga, venga, vemos dos rondas y resultado. Ya, Nico se moja, Nico. Hay 13-16 para Deception. Ahí, venga, a voleo. Venga, hay gente en el chat. ¿Vosotros qué? Parece que quitan la pausa. Esta ronda va a empezar. Ronda número 12. Van, como acabáis de ver. Mixto con Huevo 5. Deception 6. Mapa Overpass. Vamos a ver cómo defiende esta gente. De momento Mixto con Huevo teniendo problemas a la hora de defender, pero no hemos visto las primeras rondas. Puede ser que hayan perdido la de pipas, ¿no? Y ahora estén remontando, que sería lo lógico. De momento parece ser que los chicos de Inception tienen que tirar de una eco. Toda la ventaja para Mixto con Huevo, que teóricamente tiene que poner el 6 contra 6. Control de C4 con la P90. Y cerrando con esa doble, con el AWP. Gomdon. Bueno, no, Gomdon no, es Fernando, ¿no? FRNZ. Le voy a decir Fernando. Y creo recordar que me dijeron cómo se llamaba este jugador. Pero no lo recuerdo, no sé si me dijeron que era Paco. O algo así, o José. Pero da igual. Fernández. De momento poniendo el 6 a 6. Ahora sí, los chicos de Inception con AK-47 con utilidades. Vamos a ver cómo las aprovechan. Ay, Sarsio, que te encuentras con todo el pescado. De momento solamente puede con uno. Va de kill. Bastante buena ahora mismo. Ganando la zona de larga. Ya vemos las rotaciones. Solamente se queda uno de los jugadores en B. Los demás en la bomba de A. Arlex. Con el AWP. Uy. Esa flash que ha puesto nervioso a los chicos de Mixto con Huevo, que están intentando defender la zona de A. Ahora aprovechándose de ese humo para intentar ganar información con el boosting. Defendiéndose con los molotov. Pero es un fake, porque fíjate. Fíjate, Gades, ¿dónde están? Sí, señor, van a plantar en B. Sí, pero podrá hacer mucho daño, ¿no? Porque le pillan. No. Malas noticias, porque Arlex, el que tenía la opción de intentar pillar a los jugadores que estaban plantando. Y ahora, cuidadito, que se queda una situación de 2-2. Bien posicionados ahora mismo los chicos de Inception. Doble. Sí, doble de VIP. Hemos visto que de momento los chicos de Inception, vamos, las nociones tácticas bastante buenas, porque les han colado, les han provocado, vamos, la locura máxima en la bomba de A. Han rotado, han sobrerrotado, han plantado en B a placer. El que cubría en B les, vamos, le han pillado totalmente las intenciones. Y de momento vemos que esta gente tiene tácticas elaboradas. Vamos a ver Mixto con Huevo. ¿Cómo se defiende? Ante un equipo que tenga las cosas claras. De momento, con mochitas en la cabeza. Bueno, al final la última ha sido al pecho. Pero ha sonado casco, ¿eh? Paint. Intentando abrir la zona de baños. Creando ángulo. Arlex. Cubriendo. En pinturas. Este sitio es complicado, ¿eh? Cuando ganas la zona de conector... Tanto para defender como para atacar, ¿eh? Porque son muchos rincones. Es que está muy, en muy está poco un tiempo. Vendido. Está muy vendido, en verdad. Y cuando te meten un rush, también no sabes si mirar escaleras, si mirar el pasillo, si esconderte o esperar. Es complejo cubrir. Tanto atacar como cubrir la zona de conector. De momento, parece que la bomba de A no pasa absolutamente nada. ¡Oh! Antes lo digo, antes ocurre. Tiro de Fernando con el AWP. Atención, caen los humos, caen las flashes. Va a intentar abrir la bomba. Parece que le ha visto un poco el hombro, efectivamente.
y está intuyendo muy bien que están en el humo. Tienen de prefight los compañeros y la manguera perfecta de Sarcopenia. Y con ese manguerote se lleva la doble, ya que estaban muy distraídos con el jugador que estaba a través del humo. Yo le voy a copiar el resultado de Nico, pero lo invierto. Él dice que es 16-13 para Infection, yo 16-13, pero para Mixto. Para Mixto con huevo, ¿no? Sí. Ah, ya te mojas, ok. Claro, claro. Vale, vale, ponlo en el chat, que quede constancia. Los del chat también, Bycroak 19-15, dice. Se la juega un overtime. Atención, Arlex. Venga, que a la que some. Uy, esa flash. Le ha dado casco, con la UMP45. La ha dejado a 19 de vida. Tiene que tirar para atrás, obliga al jugador que tenía el pixel pillado. Parecía que iba a hacerse alguna baja, pero al final es él el que tiene que tirar para atrás porque le han dejado muy tocado. Al final, aguantando los chicos de bidones. Ese rusito por la bomba de B. Bien, esa manguera. Cuidado que Fernando se queda totalmente solo en 1 contra 3. Tiene que hacer la baja, bomba plantada. Esa piña sabiendo que hay uno metido en la zona de aguas. Y ahora el nerviosismo. ¿Qué hacemos? Limpiamos. A 4 de vida. ¿Se la puede hacer? No. No. Porque estaba muy bien colocado Damu. Pillando el píxel. Más, vamos, más viejo que el sol. Ese píxel, ¿no? Porque siempre somos por el mismo sitio a la hora de intentar hacer la baja desde corta. Y esto se pone en un 7-8. Cambio de bando. Ahora son los chicos de Inception los que tendrán que defender y Mixto con huevo y atacar. Vamos a ver qué tal va, pero de momento un partido interesante que estamos viendo aquí, bastante ajustado. Cani, métele prisa a la gente que se nos va line. Quieren irse. Quieren irse a ver line. No, claro, o sea, supongo que tienen el partido de las 9. Claro. Pensar que ahora a las 7:30 también es ronda número 10 y 32, perdón. O sea que los que tenéis, los que habéis ganado la ronda 32, tenéis que esperar hasta las 9. O sea que ir calentando motores por ahí por los mapas de IMAP. Porque no hay más que esperar. De momento, ronda de pipas importantísima, ya sabéis. Para arañar un par de ronditas al rival. Parece que van avanzando por la zona de larga. Cuidado con las USPs, pegados a la derecha, sabiendo que las largas distancias son mortíferas, intentando sorprender al que estaba en baños. Le van a rodear. ¡Ay! Al final... Es lo que te decía, le van a rodear, o sea, imposible que esté fuera de ahí, ya que estaba huyendo de los jugadores que estaban pusheando la zona de larga y al final se mete en baños y se encuentra con el jugador que está controlando la zona de medio. Cuidado. Rulo con la USP intentando buscar mochas. Y vaya, si las ha buscado, las ha encontrado de golpe. Cuidado. Rulo que lleva 3. 3 muy fresquitas, atención. Se puede hacer el ace, lleva 4. ¡Oh! ¡Qué mal compañero es Damu! Que le acaba de quitar. Le ha robado el ace a su compañero. Bote kick. ¿Ves? Que da rabia esas cosas, ¿eh? Lo que pasa es que en competición, en competición no tienes que dejar nunca una kill. A no ser que, vamos, que esté claro, claro, claro. Lo que pasa es que ahí yo creo que tenían ventaja. Se podía haber dejado la kill. Yo, si en competi, te da rabia, pero es tontería, hay que ir a asegurar. Es lo que hay. Sí, estoy contigo, estoy contigo. Pero bueno, hubiera sido bastante bueno por el espectáculo este ace de Rulo, show, todo show. Mochas. Lo wet. Atención, aquí lo vemos, Rulo apuntando a la cabeza de su compañero, intentando buscar información a través de la chapa de conector. Parece que van a hacer una pinza desde conector hacia B, cubriendo muy atrás, muy conservadores los chicos de Inception, sabiendo que es una forzada. No quieren buscar las cortas distancias, ya sabéis que en este tipo de rondas cualquier pipa a cortas distancias te puede reventar en una mocha. Y lo que están haciendo es bastante inteligente, que es buscar información, tirar para atrás y que sean los de Inception los que vayan cometiendo los errores de intentar avanzar. Ahí está, explotando en la bomba de A. Intentando buscar cabecitas desde la lejanía con la Tech-9. Vamos a ver, porque ahora aquí es donde hace daño la Tech-9. En las cortas distancias. Y acaban de destrozar, ¿eh? Acaban de quedar en un 2 contra 4. Cuidado que Sarshox acaba de recuperar la UMP45 y... Infects también.
Acaba de hacer la baja necesaria para igualar un poco la situación. 3 contra 2. 3 contra 1. Tiene muy difícil ahora mismo. Situación de 1 para 2. No le quedan balas. Bomba plantada. Y no tiene defuse, o sea que se le acaba el tiempo. Uy, le ve la cabecita. No, no te quedan balas. Pues le acaban de hacer la eco. Bueno, la eco, la forzada. Dart, la siguiente ronda es la ronda número 16 y será a las 9. Es Fran, no Fernando. ¿Pero qué hacéis viendo el stream? ¿Qué hacéis viendo el stream si tenéis que estar jugando? Vale, pues Fran. Fernando para los amigos. ¡A Fernando! Alias Fran, le acaban de sonar el casco. Ha sonado casco y ha tenido que tirar para atrás. Vamos a ver, porque parece que sabiendo que es una eco, han ido a intentar hacer una agresiva. Les van a limpiar. Esto con huevo. Atacando. Bastante duros ahora. Como plantada. Y aquí tiene la doble. Vamos, la tiene. Fácil, fácil. 9-9. Gracias. Sí, señor. Y además le están jodiendo la economía a Infection. Pero parece que no. Pero dos rondas. Han sido dos rondas, ¿no? ¿Eh? ¿O ha sido una y una? Dos seguidas. Dos seguidas, ¿no? Eso quiera que no. Siempre. El que juega ST está más puteado en cuanto a economía porque es más caro comprar el equipo. No, es que le han hecho, claro, le han hecho la forzada y a partir de ahí le das la vuelta a lo de la economía. Pero bueno, esto se ha acabado ahora porque ahora ya ronda número 19 en teoría todo el mundo tiene para comprar. Pain de espaldas para intentar evitar esa flash. Vamos a ver porque parece que van a hacer una pantalla de humos y molotov en la bomba de A. Bastante agresivos por zona de larga. Vamos a ver. De momento a través del humo no los ven. Intentando buscar a los jugadores. Lo acaban de encontrar. Cuidado, no le da tiempo a plantar. El C4 tirado en el suelo. Tienen los apoyos. Es Damu el que va limpiando en zona de camión. Que acaba de ver la cabecita y lo aprovecha muy bien con esa FAMAS. Al jugador que estaba intentando plantar. Se queda situación de uno contra uno. Damu con la FAMAS. Naro con la M4. En banco se saben dónde están. Ahora ya es juego de mentes. Le tira de todo. El molotov. Para que moverlo. Lado derecho. Muy bien. Acierta el lado. Damu pilla el pixel. Le roba la M4. La cartera. La ronda. Se lo roba todo. Ahora mismo la ilusión de vivir. Al jugador que estaba intentando defender esta ronda de mixto con huevo. Inception que se pone por delante. En una ronda importante. Para determinar, no sé, cuando después del cambio de bando, la ronda donde todo el mundo compra, ¿no? Esa ronda duele. Esa ronda es donde, uy, cuidadito que me pueden hacer daño. Tío, Gades, no sabía que te habías apostado una cena con Nico. Que yo me he apostado una cena con Nico, este siempre está ahí. Ah, hoy me toca a mí, ¿no? Normalmente le toca a Cani y hoy me toca a mí la troleada de la cena. Sí, 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 dice que vamos a Inception, sí, sí. Que Gades paga la cena. Sí, 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 yo al final todo lo que trabaje este verano y cobre va a ser para pagarte a ti la cerveza que te deba y a Nico la cena. Va a ser todo en comida, todo en comida. Ay, bueno, pues eso que nos llevamos, tío. Claro. Claro. ¡Uy! Le acaban de ver la cabecita. ¿Qué? Se acaba de quedar como diciendo, uy, ¿eso es una cabeza de un rival? Cuidado. Rulo. Le acaba de meter una manguera bastante buena a Sarcopenia. De momento, Tarsio. Intentando hacer daño a la bomba de A. Él solito. Provocando las rotaciones. Vamos a ver. Acaban de tirar un humo en la zona de baños. Lo que pasa es que no han sobrerrotado aún los jugadores. Que hay dos en B. No se lo tragan. Saben que es un fake. Lo que pasa es que puede hacer mucho daño. De momento, Rulo intentando defenderse con esa UMP45. Haciéndolo bastante bien. Cuidado, ese molotov. Intentando sacar del punto a los dos jugadores que están defendiendo. Lo consiguen. Al final se tienen que juntar demasiado. Están rotando para la bomba de A. Son tres los jugadores que están en bomba de B. Lo que pasa es que acaban de escucharlo perfectamente. Acaban de calear. Están rotando ya. Bastante bien. Ahora mismo, tanto atacando como defendiendo. Hay Pain que se la puede hacer. Hay Pain que se la va a hacer. Hay Pain. La triple. Venía su compañero para cerrar. Pero decíamos, está muy bien colocado Pain. Y ha hecho dolor, ahí, como bien dice su nombre.
Pupita. La zona de camión. Ahí si no limpias de primeras, Gades, lo tienes jodido. Totalmente. Porque te coge siempre a la salida. Es que ahí... Pero bueno, la han intentado, les ha salido mal y punto. Eso es como todo. Hay veces que te sale y veces que no. No tiene más. Ya. Cuidado. Que hacen una agresiva. Con todo. Las pipas. Todo lo que tengan. Rulo. Rulo ha depositado un aim bastante bueno. Unas mangueras bastante buenas. Y aquí lo estamos viendo, ¿eh? Él solito acaba de hacer la ronda. Ese intento de puseo por la zona de ojos. Y de momento mixto con huevo, que está sufriendo bastante los chicos de Inception, que están pillando el control en este lado CT. Vamos a ver. A ver, que me están pasando mensajes internos. Perdonad, ahora vuelvo. Estamos mirando a ver qué partido hacíamos a las 7 y media. Ya sabéis que a las 7 y media están programados los segunda, la segunda horneada, digámoslo así, de los partidos de la ronda número 32. Estaban preguntando, por lo tanto, perdonar que he tenido que tabular. De momento, 13 a 9. Los chicos de Inception dándole bastante problemas a los chicos de Mixto con huevo, que vemos que tiene un lado CT bastante poderoso. Buena pausa, desde mi punto de vista, ya que les puede ir el partido, ¿eh? Porque un par de rondas más y aquí es donde empieza a picar. Yo siempre lo digo, dobles dígitos a partir del 13, 13, 14, 15, son las rondas donde no puedes cometer ningún error. Tanto para cerrar el partido como para que no se te vaya. Y de momento estamos viendo que a los chicos de Mixto con huevos se les está yendo. Eso sí, supongo que se han tirado de pausa. Es para que el partido no se les vaya, no se les complique más. Esta ronda es importantísima que la cuelen. Y no la siguiente, es obligatoria. Porque si no, estamos hablando ya de casi GG. Márquez, pues diría que no. Pero no lo sé, ahora mismo me pillas un poco en bragas. Pero juraría que no. No pueden estar en tres equipos en el mismo torneo. O sea, si han estado en diferentes qualifiers, eso seguramente sí. Pero en el mismo qualifier, seguramente no. Lo que pasa que lo tienes que preguntar a los árbitros, que están en el canal de Existence Academia. Y cuidado que Vic acaba de sacar a pasear la VP. Uf, Inflex. No sé cómo lo ves tú, pero acabamos de ver una ronda totalmente tirada a la basura. ¡Vaya, no stop! ¡Uy, no puede con el segundo! Si no hubiera sido la ronda de VIP, que con el AWP acaba de destrozar los intereses de los chicos de Mixto con huevo de intentar optar a hacer el comeback. ¡Oh! ¡Qué flash! ¡Qué coordinación! Totalmente cegado. No parece que la pausa les haya servido de mucho, ¿eh? Bueno, normalmente la pausa se suele hablar para la ronda de pipas. O sea, perdón, la ronda de armas. O sea, ahora es cuando veremos teóricamente lo que han hablado en la pausa. La ronda forzada es, vamos a intentar hacerlo. Y lo de la pausa, ahora es donde se tiene que ver. De momento parece que van a estar intentando pushear la zona de larga con el AWP. Junto con su compañero, no, el AWP está en la zona de globos. Darko Penial, que está intentando imprimir un poco de ritmo por la zona de larga. ¡Ay! Demasiado ritmo, creo yo. Muy frenético. De momento se defiende. Cuidado, Vic, que le van a comer. Efectivamente, le comen. Zona de baños, han perdido el AWP. Cuidado, vienen desde atrás para hacer los refrags. Parece que les está funcionando la estrategia. Solamente es Arcopenia el que se precipita un poquito, el que ha causado baja. De momento los demás están haciendo su trabajo y han limpiado el punto. Se queda Rulo y Damo totalmente solo. 2 contra 4. Humos bien tirados para tapar tanto la zona de basuras como la zona de banco, para poder plantar. Defendiéndose Arlex. Ese puseo por la zona de banco. Tarsio tirando la piña, intentando cubrir. Lo que pasa que Damo, muy inteligente, va a guardar.
Y por favor, Márquez, dale toda la información a los árbitros de DGX, porque si hay alguna irregularidad, pues tendrán que actuar. Vamos a ver. Pieza 14, Inception. ¿Cuánto te habías apostado tú? 16-13 para mixto con huevo, por lo tanto ya. Tú has palmado ya. Yo ya he palmado. Vale. Pero, Nico. Nico todavía está dentro de. Claro. Necesito que o mixto con huevo llegue a las 14, ¿vale? O se quede antes. O que se quede en 11. Pero como llega el precio justo, madre mía, lo que me lo va a recordar Nico para que le invite a la cena. Ay, 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 ay. No, yo no creo que lo tienes difícil, Nico, ¿eh? Ese 13-16 mixto con huevo tiene que espabilar bastante. De momento lo está haciendo. De momento vamos a ver. Muy nerviosos, muy frenéticos ahora mismo atacando, limpiando las zonas. De momento los chicos de Inception más tranquilos. Uy, ese Walvan. Al final mira lo que pasa. Acabas de intentar abrir la puerta a base de balas. Has delatado tu posición. El Walvan que intentabas hacer tú, pues te lo has llevado. Situación. Y 4 para 4. Eso sí, se queda Arlex muy tocado a 5 de vida. Se va porque sabe que una piña sería letal. El humo para intentar tapar alguna de las zonas de la bomba de A. Vamos a ver. En bloque. Ahí está. Humo tirado para plantar en la bomba. Aprovechando las esquinitas del humo, VIP. Haciendo el destrozo. ¡Ay, ay, 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 ay! Sarcio. Con un cargador acaba de hacerse la doble. Cuidado, tiene que cancelar el plante, ya que le van a pillar. Efectivamente, es Rulo el que le pilla con el plante. Le han precipitado ahora mismo intentando plantar. Y esto pone el 10 a 5. Perdón, 10 a 15. Para Inception. Y ojo, que no vais a acertar ninguno. Ninguno de los del chat habéis puesto este resultado. Si acaba siendo así, de momento mixto con huevo, que tiene que forzar bastante, la economía está jodida. No, lo siguiente. Y parece que los chicos de Inception que vienen fuertes, Nico, no seas más malvado, hombre. Que tú lo que quieres es la cena, tío. Nico, no vas a acertar. Esto va a ser para Inception. Tiene pinta. Mira que los chicos de Mixto con Huevo me caen bien, ¿eh? Simplemente por el nombre. No sé a mí. Uy, 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 uy. Qué caderitas. Fran, ¿eh? Qué caderita tiene ahí Fran. Demostrando. Pain, totalmente cegado, intentando tirar un poco al voleo. Al final, pillando ángulo. Te abría demasiado, le pillan por detrás. Es una situación de 3 para 4. Ay, 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 ay. Que podemos ver como mixto con huevo. Aún no ha dicho la última palabra ya que acaba de plantar. Y se transforma esto en un retake para los chicos de Inception. Y van a tener que optar. Uy, ese humo va a hacer mucho daño. A ver. De momento es Rulo. Haciendo la primera. No encuentra la bomba. Ahora sí. Le defusa. 3 segundos. 2 segundos. Un segundo, y esto es GG. Le acaba de defusar Rulo en los morros utilizando su propio humo. Lo que decíamos, ese humo estaba muy bien tirado. Y no habéis ganado ni Nico ni Gades. Ya, yo me, por lo menos yo me he librado de tener que invitarlo a la cena. Ya con pues eso GG, es... chicos, buen partido. Perdona, Gades, di. Nada, nada, que ya con eso es worth. Si no me tengo que invitar a la cena. Que no he sido yo, Nico. Si yo he acertado, esta vez he acertado. O sea, si tú tendrías que haber... ojalá hubiera habido Kanigafe esta vez, porque sería la única solución que tenías para intentar optar a ganar la apuesta. De momento, chicos, son las 7 y 10. Vamos a hacer una pequeña pausa hasta que prepararemos los partidos de las 7 y media. Ya sabéis, ronda número 32, la segunda, el segundo bloque. Haremos una pausa de unos 10 minutitos, un cuarto de hora, ¿de acuerdo? O sea, que no os vayáis o seguir en la segunda pantalla... el partido oficial. Tenemos un BO3 contra Giants en las finales de la SL Master League.
partido importantísimo, no lo siguiente para nuestro equipo, nuestro primer equipo de Counter-Strike, que de momento podemos decir que somos campeones de la Rock Master, Rock Master, ¿no era? Sí, ¿no? Sí, 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 la Rock Master de Gamergy. Sí, sí, es que le han cambiado el nombre, ahora hacen la cosa esta rara del Rock Master que tiene 4 fases mundiales de tal. Recordemos que son 250.000 euros creo que para el Counter-Strike, 250.000 para el Dota 2. De momento las fases clasificatorias del país de España se hacen en Gamergy, lo que antes eran las finales de la Final Cup, o sea, de la Superliga. Lo han anulado, no lo hacen, pero al menos tenemos este sustitutivo en el cual pues hemos ganado. Y te optamos para esos clasificatorios en la segunda fase. Pero ahora lo importante es la SL. O sea que ir a animar al equipo. Lo dicho, un saludo. Hasta ahora, no os vayáis. Seguimos a las 7:30.